Berriro hemen ja azkeneko txanparako. Orain en este trozo que nos queda ya antes de finalizar el seminario, tendremos cuatro ponentes: Joseba Guerrascuénaga, Iñaki Goyogana. Haremos un breve receso para las preguntas de ambos dos y luego posteriormente Xabier Irujo y Josu Galarreta. Asteagatik, Joseba Guerrascuénaga, gaur egungo historia katedraduna da Euskal Herriko Unibertsitatean, es catedrático de historia contemporánea en la Universidad del País Vasco y él nos va a hablar sobre los bombardeos franquistas de Bilbao Metropolitano. Eskerrik asko, iniziatiba honegatik, eta baita ere, gomitegatik. Pizka bat, ni ona nator, azken urteotan memoriaren ibilbide liburuak koordinatu da bultzatzen egon garaerako, eta hortik bombardaketaren premina bat ikusi gendun. Baita ere, memoriaren ibilbidean, ezarri behar diren kontuak, eta hemen bat iparte Xabier Irujoren ataletik abietuko naz gogo eta batzuk eginez. El resumen enviado a la organización, para situarnos, primer lugar, breve presentación sobre el segundo volumen de Senderos de la Memoria, una relación de espacios vinculados a la memoria de la guerra civil. Los capítulos relativos a los bombardeos se realizaron en el primer volumen, por Xabier Irujo, y vimos la necesidad de ampliar en un segundo volumen este capítulo. Los habitantes de Bilbao, de Bilbao urbano, fueron los que soportaron durante un periodo temporal continuado desde el 25 de septiembre de 1936 hasta el 19 de julio de 1937 el mayor número de operaciones de bombardeo, como ya se especificó, lo especificó Xabier, operaciones de bombardeo, cada operación lleva sucesivas tandas, durante 25 días sobre una densa trama urbana de población civil y durante otros 18 días adicionales en sus inmediaciones. En total, 43 días de operaciones. Los bombardeos sobre la retaguardia vasca aferraban a la población con el fin de impedir el funcionamiento de sus instituciones democráticas y provocar el máximo daño. Se analizarán reacciones en este breve minutos y los lugares urbanos señalados por los franquistas objeto de bombardeos de una ciudad que era símbolo del liberalismo y socialismo republicano, a la vez que capital política y administrativa del Estado Libre Vasco, de hecho, presidido por José Antonio Alberto, aunque de jure, jurídicamente, dependiente del Estatuto Vasco de 1936, conforme a la Constitución de la Segunda República. Los bombardeos sobre Bilbao deben analizarse en el conjunto continuado que representaba el ámbito social e industrial de localidades circundantes de su área metropolitana amurallada, ya que desde Galdácano hasta Santurtzi sufrieron prolongados e intensos bombardeos. El volumen al que hacía referencia es Senderos de la Memoria, con diversos apartados, y va a ser la fuente en la que voy a fundamentar los datos provienen de este segundo volumen, que está publicado, aunque no es todavía, el PDF no está colgado en la red, pero próximamente se colgará. El volumen número uno está a disposición de todos ustedes en la red. Aparte de esto, ya desde esta imagen representa la población civil huyendo hacia, después de las sirenas, hacia los refugios. Y en la revista de Bidebarreta, hemos hecho 20 simposios de historia de Bilbao, concretamente en el número correspondiente al 2007. Ustedes pueden ver una evaluación que hicimos hace unos 10 años sobre el estado de cuestión de la guerra civil en Bilbao. Tienen acceso libre. Y en esta hicimos unas conclusiones en este simposio y solicitamos un centro documental, la necesidad de realizar un centro documental de víctimas,
bombardeos están en este momento en curso de investigación y por tanto esto sería una introducción a la a una interpretación de los bombardeos en Bilbao. ¿Y qué son las operaciones de bombardeos? Los bombardeos forman parte de una estrategia de guerra total y fundamentalmente hay que conceptuarlos como bombardeos de terror en retaguardia contra la población civil. ¿Y qué representa esto en el contexto de la historia de Bilbao? ¿Cuáles son las epifanías de Bilbao contemporánea? El nacimiento y fortalecimiento de la conciencia cívica de la villa de Bilbao se forjó en los sucesivos asedios y bombardeos que soportó. Desde 1795 hasta 1937, Bilbao fue sitiada o asediada en sucesivas guerras y conquistada por las armas en dos ocasiones, en 1808, con resistencia y enfrentamiento por las tropas napoleónicas, y en 1937. El 19 de junio de 1937 llega la entrada de las brigadas de Navarra y el ejército de la rebelión y Bilbao deja de ser invicta y el nuevo alcalde será José María Ariza. Vamos a, por tanto, hacer un feedback y qué dice Ariza en este momento. Pues vamos a situarnos en julio de 1937. Bilbao no se ha rendido, que quede esto bien claro. Bilbao es conquistado por las armas. Jiménez Caballero, por su parte, interpreta el hecho como la España rural y militar de pastores y soldados, de místicos y de absolutistas, acaba de vencer a la España industrial, pacifiquera y socialista. Dicho de modo rotundo y decisivo, la invicta ciudad del liberalismo, Bilbao, ha sido vencida por la España liberadora. Y el capellán de Requetes Navascues dirá que la soberbia de Vizcaya ha sido el fomento que ha ocasionado tantos desastres, tantos perjuicios y tantos errores en Vasconia. Bilbao era una Babilonia. Bilbao ya no será serás invicta. Zumalacárregui y Imola allanarán tu soberbia liberal o separatista, pasando tus murallas de hierro, carbón y humo sobre los corceles. Bueno, pues esta es la visión que ya en julio sobre los acontecimientos y desde el primer momento, desde septiembre de 1936, Bilbao será el objetivo fundamental y a partir de este momento Mola definirá una política con este panfleto Vascos y Montañeses destinada a Bilbao y el objetivo de Mola era dar un escarmiento. El escarmiento define, no hay distintas definiciones sobre Mola, pero en la visión y justamente la fecha que establece Mola para iniciar los bombardeos contra la población civil, bombardeos indiscriminados, es 25 del corriente en este contrato. A partir de esa fecha, ningún bombardeo, no se ve aquí, en el panfleto dice, a partir de esa fecha del 25 de septiembre de 1936, ningún bombardeo aéreo será anunciado. Y para adoptar una decisión, será tiempo suficiente, Valladolid, 18 de septiembre de 1936. Y a partir de ese momento, antes, ya se habían sucedido bombardeos en el área metropolitana. El primer bombardeo es el 8 de agosto contra la Camsa en Santurce, el 31 de agosto bombardeo en Portugalete y comienza la dinámica de bombardeo y represalia, es decir, de asesinatos de personas que están detenidas por supuesta atribución de afinidad con los sublevados. Por tanto, a partir del 25 del 26 de septiembre cambian los bombardeos y surgió de nuevo. Y cuando se habla de Bilbao hay que tener en mente este mapa del Bilbao metropolitano. Estamos hablando de una población de en la trama urbana de Bilbao de 150.000 habitantes y en el entorno a los 250 para todo el conjunto de la área metropolitana. Y en este plan utilizado por los por el mando alemán aparecen señalados, es un plano
tomado de fotografías. Y en esta fotografía aparecen señalados los objetivos industriales, la zona internacional, la zona y algunas otras zonas de Bilbao, que obviamente se señalan para que no sean dañados en los sistemas, en los sucesivos bombardeos. Por lo tanto, como ven, está hecho ya sobre fotos, sobre fotografías de momento, y las indicaciones que en la sobrecubierta aparecen en este plano están realizadas en alemán. Era un plano que se utiliza, utilizado para planificar en los bombardeos. Concretamente en este, aquí se veía perfectamente el casco viejo de Bilbao, y luego se extiende hasta Galdácano. Por tanto, y a todo esto se le llama Bilbao. Capitán Kramer, al final, en junio, dice que los ataques hacen un informe. Y los ataques han sido prolongados de pequeñas unidades contra ciudades aisladas. La población fue impresionada y atemorizada en profundidad, utilizando los medios más rudos y más indiscriminados. Y el 2 de abril, se ha citado también, en el diario Ristofen aparece que la aviación ahora debe destruir la industria de Bilbao, es lo que le pedía Mola. Esta idea me resulta nueva, destruir inmediatamente antes algo que se quiere tomar después. Mola explica que España es la dominada de forma totalmente enfermiza por la industria de Cataluña y Bilbao. Para sanear España ha de ser destruida aquella. Promete un ataque a la fábrica de pólvora de Galdácano para el primer día, como para satisfacer la voluntad de Mola. Pero el plano de diciembre de 1936, que está preparando ya las operaciones, señala claramente las zonas de interés. También se señala el gobierno vasco como gobierno rojo, pero fundamentalmente de todas ellas están bien señaladas las zonas industriales que obviamente tienen la intención de destruir. El último aviso, hay que tener presente estos, digamos, parte de estos bombardeos de papel con avisos sobre que he decidido terminar rápidamente la guerra del norte y tengo medios sobrados para ello. Es interesante este otro panfleto, que está en euskera y castellano, yo creo que el único firmado por Franco en euskera. Ahí señaló también otro Pachi Juaristi, pero sin firma. Este aparece firmado el generalísimo Franco en euskera. El euskera que se utiliza es un euskera del dialecto navarro, Anto Navarro, pero un euskera claro y curiosamente adoptando la ortografía sabiniana. Tiene los vizcaínos y en este también, este ya es un panfleto de abril. Por tanto, ¿qué significan los bombardeos? En este mapa que aparece aquí en el libro, ustedes pueden ver todas las poblaciones que han sufrido un bombardeo. Todos los núcleos urbanos han sido bombardeados sistemáticamente. Y este mapa creo que hay que tenerlo presente a la hora de interpretar cada uno de los bombardeos particulares. Por esto que, con esta visión general, el bombardeo particular tiene una significación, una interpretación diferente. Y concretamente, si nos fijamos en Bilbao, pues todas las localidades, todos los núcleos de Bilbao, también, Bilbao en el sentido metropolitano, han sufrido un bombardeo intenso. Por tanto, esto es una planificación, esto no es una casualidad. Aislar el bombardeo de Guernica de este conjunto metodológicamente no tiene sentido. Aislar los bombardeos del área de Bilbao, de las destrucciones de los otros bombardeos de Eibar o de Guernica, etcétera, tampoco tiene sentido. En adelante debemos de procurar cada uno de estos bombardeos contextualizarlo en una dinámica general que todo se concentra prácticamente en 2 meses y algo, 3 meses, pongamos por caso. Y esto es una planificación. El mapa en alemán
del área de Bilbao está señalado y está fechado el 16 de diciembre. Es decir, desde diciembre de 1936 ya están pensando en una práctica, en un ensayo de bombardeo sistemático de todas las localidades. Centrándonos ya en Bilbao, porque se nos acaba el tiempo, bueno, pues Xavier ha señalado todas las operaciones de bombardeo. Hago aquí un corte con Guernica el día 26, por tanto Bilbao ya es bombardeado con, de forma manifiesta, sobre todo los grandes bombardeos de Bilbao, los que mayores efectos tuvieron fueron los del 18 de septiembre y 23, perdón, 18 de abril y 23 de abril, justamente antes del 26 de abril. Galdácano también es una localidad en la cual ya tenemos un estudio más pormenorizado de las consecuencias de los bombardeos realizado por Josu Sierra, con la destrucción de un refugio donde se generan más de 12 muertos. La Mía, Colelloa, será otra de las localidades. Portugalete, en definitiva, hay una práctica de constante de terror aéreo. Y a nivel internacional, la revista especializada en fotoperiodismo, que era Life en Estados Unidos, a fines del 39, en el número de 31 de mayo, da una información sobre las perspectivas de bombardeo en Bilbao. Es decir, que en Bilbao aparecen las primeras fotografías de bombardeos de Bilbao. No hay, no hay referencia a Guernica. Bilbao tiene una significación mayor y probablemente estas dos fotos las identifico como de Zorroza, bueno, un área interna de Bilbao. ¿Cuál significa? Que ya a nivel internacional tiene estos bombardeos tienen un efecto y también, Christophen, como reto técnico militar, tenía destruir Bilbao. Cuando hablaba de destruir Bilbao, sueño con destruir Bilbao, aparece en sus diarios. Claro, sueño con destruir Bilbao, pero veía que Bilbao tenía una mayor complejidad y era mayor, bastante más grande. Pero su objetivo era este. Interesante, con un contraste, es la entrevista de Celia Guillarte a uno de los pilotos capturados, a Carlos Gustav, la entrevista que le realiza, cómo es reclutado en Berlín, en cuenta le pagan 300 pesetas, está en el paro, 21 años, y se enrola, y los juventudes italianas le hacen esta oferta. Y este tipo de información genera ya nuevos imaginarios, no aquí, sino en Estados Unidos, bueno, aquí también, aquí a tiempo real, pero es interesante ver las nuevas emisiones radiofónicas en las que aparecen este tipo de supuestos bombardeos de Estados Unidos, y justamente hace unos pocos días Orson Welles la celebre con dramatización acerca de la invasión de los extraterrestres, que generó un pánico en diversas ciudades de Estados Unidos. Por tanto, en mayo, junio, ya los bombardeos de Bilbao tienen una dimensión propagandística. Esta es la portada de Archibald MacRae, y esto ello va a trascender más allá de la del ámbito local. Una última reflexión conectada con la primera, con la inicial. Más allá del hecho del análisis de los bombardeos, de la impostura historiográfica que se sucede a partir de 1937 en el ámbito de Bilbao. Franquistas, falangistas, tradicionalistas, carlistas liberan Bilbao y se reclaman de la tradición liberal. Es gran José María Ariza, el alcalde de Zuazaguitia, y sobre todo Rafael Sánchez Mazas, los que generan una nueva reinterpretación, una invención de la historia de Bilbao en los términos de un pasado liberal franquista, pero un pasado liberal vinculado al franquismo. Es decir, que la nueva historia liberal de Bilbao
está fundada en la persecución del disidente. Un ejemplo de ello está en el Monumento de Bayona. El Monumento de Bayona se construyó en 1870 para honrar a los defensores de la villa, y el alcalde González Careaga lo desmonta en 1938, ese monumento. Y finalmente, dice, no sé si ven ustedes ahí, los nietos de quienes bajo estas piedras reposaban lucharon unidos bajo las banderas victoriosas. Los que reposaban eran liberales. Y por tanto, justamente, no tiene mejor idea que decir que este monumento pues hay que desmontarlo. Obviamente, para todos los bilbaínos, el monumento de Bayona era un monumento liberal, y con esta elucubración, con esta impostura historiográfica histórica, trata de enmascarar la visión autoritaria y franquista de este monumento. Lo desmonta y desaparece. Actualmente no sabemos dónde está, bueno, probablemente lo tiraron. Conclusiones. Tenemos como objetivo de estos bombardeos ver el número de las víctimas, porque los bombardeos son indiscriminados. La guerra total aplicada por las potencias europeas, no obstante, en las colonias, se expande a las metrópolis de Europa. Lo peculiar de estos bombardeos era que por primera vez las técnicas que las potencias europeas utilizaban en la India, o en Yemen, o en Addis Abeba, ahora resulta que están en suelo metropolitano, es decir, bueno, y en el RIF, por parte del ejército español. Estas técnicas, esta práctica, se extiende a la guerra en suelo europeo. ¿Cuáles son las áreas que mayor sufren? Pues sobre todo barrios obreros y populares. Las bombas van dirigidas también, intentan, una bomba va dirigida al sitio de Bilbao, y se desvía un poco y cae en la calle Correo. Y el objetivo es buscar la desmoralización de esta población con imaginarios y con las experiencias con los barrios que generan, que ayer se hicieron también alguna mención. Y por nuestra parte tratamos de crear ese censo de víctimas, ese censo de represión económica, sobre las depuraciones. Ya hemos publicado algunos libros sobre depuraciones en Bilbao, concretamente en Diputación, en el Ayuntamiento de Bilbao y próximamente en los ayuntamientos de Vizcaya, una evaluación del exilio de los bilbaínos, y finalmente todo ello debe ser, o al menos así lo entendemos nosotros, orientado hacia un memorial cívico y democrático. Es que riesgo. Acá tú.